vienen las navidades, pero hay que seguir cuidándose. Dándolo todo en el gimnasio. Repetición a repetición. Bienvenidos, bienvenidas, otro vídeo más. Ya entramos en las fiestas navideñas. Esas que algunos quieren que lleguen y otros que las temen. En las fiestas navideñas tienes dos opciones: hacer las cosas bien sin obsesionarte, no llevarte ningún tupper a ninguna comida navideña con la familia, eso nunca. Hacer las cosas bien, con un poquito de sentido común y más o menos pasar las fiestas bien sin engordar, o si engordas un kilito que te lo vas a quitar en nada. Que no coger y pasar de todo, ya que estás la familia, me pongo hasta el culo de turrones, de comida, de todo, sin parar. Y ya el 7 de enero, ya cogeré y me pondré a hacer dieta o lo que sea. No, así no va la cosa. Porque te vas a coger unos kilos innecesarios y vas a perder la forma física que tanto te ha costado ganar. El primer consejo estos días es coger y los días que está abierto el gimnasio, ir un ratito. Aunque sean entrenos ligeros, saltar repeticiones y mover mucha sangre, pero ir. Os aconsejo que sigáis yendo, no que cojáis, uy, como hay un par de días o tres cerrados, ya no voy, no. Los días que esté abierto, pues ir. ¿Que tenéis que hacer dos o tres grupos musculares? Pues lo hacéis. Ya, al menos acabar bien el año, como digo. Aguantad ya la masa muscular que ya tenéis, ese tono. Luego, respecto a la comida. Vamos a la comida. La comida. Ya sabemos que todos tenemos unas comidas con familia, que, bueno, una, tenemos unas cuantas, aparte la gente que tiene cena de empresas también. Pues lo que se hace esa comida, comer con la familia lo que toque, tampoco comas como si no hubiera un final, que tampoco hace falta tener la barriga hasta aquí de llena. Come y disfruta la comida, que es una fecha que estás con tus familiares y con tu gente querida. O sea, aprovecha esos momentos y come, aprovecha para comer. Y luego el resto de comidas del día, ciñete a lo que comes siempre. Tu dieta que a jugar verduras y proteína o carbohidratos, arroz con pollo, con pescado, o sea, lo que tienes ya en la dieta, síguela. O sea, lo demás síguelo todo igual. Haces un, dos o tres comidas que están fuera de eso, pero lo demás sigue todo igual, que haya un equilibrio. Tampoco dejes de comer porque hay gente que conozco que dice, bueno, como he comido tanto, luego dejo de comer. No, porque no le está dando nutrientes al cuerpo y lo está volviendo un poco loco. No. O sea, quizás coma un poquito menos, si quieres. Luego las siguientes comidas, un poquito menos. No mucho menos, un poquito menos, pero sigue comiendo, haciendo todas las comidas. Te estás alimentando ese físico. Ese físico todo el año se ha estado alimentando. Comida tras comida, día tras día. O sea, tú quieres aguantar y estar bien en forma física, aguantar ese cuerpo. No dejes de entrenar, cuida lo que comes, acaba bien el año. Vale. ¿Qué has cogido una comida sin querer? ¿Has comido demasiado y te has sentido un poquito empachado? Porque a todos nos ha pasado, que el día que no, miente como un bellaco. Pues coge y después, coge, ves a la calle y anda un poquito. Media hora, tres cuartos, una hora, date un paseo. Dando un paseo baja esa comida. Date un paseo. Y disfruta de la calle. Te vas con tu pareja, con tus familiares, con tus amigos. Andar un poquito, que os viene bien. Pero así, tampoco con prisas, con todo. Simplemente anda, disfruta y baja un poco esa comida. El cuerpo te lo agradecerá. Y depende cómo acabar el año. Vamos a ello. Hazlo bien. Como os he dicho, tenemos que acabar el año bien de forma física, la que hemos tenido hasta ahora. No digo que la vayamos a mejorar y eso, que se mejora mucho mejor. Pero al menos mantener la forma física que ya tenemos, que eso ya es muy importante. Y ya planificar lo que es el año que viene, que será ya el 2022. Planificar ese 2022, ¿qué queremos hacer? Si vamos a competir, o queremos estar en forma un mes señalado, si queremos ganar tantos kilos de músculo. Planificar un poquito la temporada 2022. Pero eso ya cada uno con sus planes individuales, sus planes y metas individuales. Yo os animo a coger y pensar un poco qué queréis hacer con vuestro cuerpo, cómo lo queréis mejorar. Pues ahora estos días tenéis tiempo para saber lo que vais a hacer el año siguiente. Si tenéis un plan,
y seguirlo durante todo el 2022. En esas comidas navideñas seguimos de nuevo. Yo prefiero comer gambas que no que comer turrón. Pero hay gente que es más golosa, le gusta más el turrón. En los supermercados hay turrón sin azúcar. Comprarlo. Si os gusta mucho el turrón, comprarlo sin azúcar si podéis. Hay cosas sin azúcar que están muy, muy bien. No sigue siendo sano, pero es menos insano que lo otro. Que cargarte de azúcar por un tubo. Que no os vuelve, ya lo sabéis. Pues nada, os deseo unas felices fiestas. Un feliz entrada de año. Aunque antes de acabar el año, de aquí un par de días os subo otro vídeo. 2-3 días subo otro vídeo. O sea, que tenéis que tener dos tres vídeos. Uno será un resumen del año. El año 2021 será un vídeo interesante. Espero que os guste. Y nada, felices fiestas, disfrutarla bien con vuestros familiares y darle duro, entrenar, comer y vamos, hay que vivir la vida. Vamos a eso. Comer bien y entrenar. Vuestro físico os lo va a agradecer. Hasta luego.